Al navegante hay que enseñarle a protegerse, capacitarlo para que en todo momento pueda determinar en cualquier lugar de los mares las situaciones meteorológicas que lo rodean, usando los instrumentos y el provecho que debe sacar de ellos. La instrucción es completa. Los sistemas de comunicación tienen importancia primordial y el marino debe familiarizarse con la radiotelegrafía. Las señales luminosas, hechas con potentes reflectores, son el medio más usado en la Armada. El descanso. Deja que ruede su imaginación, quizás en forma loca, y se embriaga con el humo sensual de un cigarrillo. He ahí un compañero fiel y noble que en las horas de descanso el cadete se apresura a despertar de sus hondos escondites y lo trae a los labios para conversar con él. La natación es algo de la esencia misma del marino. El instructor Jorge Acevedo, campeón varias veces de torneos nacionales, muestra a los cadetes la forma rítmica como deben portarse los miembros en el agua. Movimientos armónicos, colocación de los brazos en cada uno de los momentos, encierran el secreto de un verdadero nadador. El marino debe serlo con perfección. Debe saber cómo se presta un auxilio y la forma de llegar hasta la playa a una persona que haya sufrido un accidente. Conocida teóricamente la lección, llega el momento de ponerla en práctica. Las quietas aguas de la bahía de Cartagena ofrecen, a manera de inmensa piscina, el campo más propicio para aprender a nadar y darse al mismo tiempo un exquisito baño de mar. Clase de marinería. El instructor enseña a los cadetes a hacer los nudos usados en las faenas marineras. Son incontables y debe tenerse gran cuidado al hacerlos porque, en muchos casos, de ellos depende la vida de los tripulantes. El deporte de las velas tiene entre nosotros gran importancia. La Escuela Naval posee numerosas embarcaciones que permiten a los cadetes adquirir la práctica necesaria en el manejo de las velas desplegadas al viento. Todas las tardes, la instrucción del día se completa con un ejercicio de velas que embriaga de alegría a los cadetes. Esta faena deportiva da a la tarde un tinte hermoso de antigüedad, y los cadetes, al deslizarse suavemente sobre las quietas aguas de la bahía, sienten vivir en sus pechos viejas historias de legendarios traficantes de los mares.